Hello, this is Bishop Joseph Hannafelt, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I would like to encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including TV, radio, press, internet, and film production, in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church. I give my blessings to Pax Christi Multimedia through the intercession of our Mother Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pax Christi Multimedia presenta En Fuego, Predicación Poderosa de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a su programa En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Mi nombre es Jacely Mejía. Y es un placer estar hoy con ustedes llegando a sus hogares a través de la radio de la televisión así es que bendiciones reciba de Cristo Jesús y hoy se encuentra con nosotros un hermano muy querido aquí en la comunidad para compartir la palabra de Dios el hermano Víctor Mercado bienvenido hermano cómo se encuentra gracias este día? gracias muy bien este, contento feliz y gozoso y gustoso este, ansioso por proclamar la palabra del señor y, y estamos aquí Bendiciones, hermano, y gracias también de realmente por tomarse el tiempo y compartir la palabra de Dios. Sabemos que hay que prepararse para llegar hasta este momento. Y hermano, es un privilegio aparte de que usted esté hoy estamos cumpliendo 200 programas grabados al aire. Así es que usted llegó a los 200 y a, a los servidores a usted vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús porque él es el que permite. Él es el que permite que lleguemos a sus hogares, Él es el que permite que lleguemos a sus vidas, como solamente Él es el único que hace que se muevan esas cámaras, los hermanos atrás de las cámaras. Realmente también démosle un aplauso a todos los servidores del apostolado, porque ellos también ponen su tiempo, su tiempo que ellos donan. Hermano, déjeme decirle a usted que nos está viendo el tiempo, ellos todos lo donamos gratituamente y gracias al Señor porque él nos da esa fuerza. Y el hermano Víctor a, a aproximadamente como unos tres años llegó aquí a Gran Island, ¿no? Más o menos, aquí en el estado de Nebraska. Así es que, y anteriormente había vivido en California. sí, por poco más de diez años viví en California, en el norte de California. Bueno, así es que también a todo California, a todo el mundo, saludos, y hoy usted está trabajando con los jóvenes. Sí, este, tengo la fortuna que el sacerdote que está ahorita ha confiado en, en, en mi esposa y, y en mí para trabajar con los jóvenes, como lector, también trabajo como lector, y actualmente también estoy trabajando con las preparación de los parejas que se van a casar. Oh, qué bendición. También este, estamos trabajando ahí para el reino del Señor. Amén, amén. Así es que hermano, cuando usted tenga algún problemita, échame una ah. llamada aquí al hermano para que también puede dar un consejo, ayudarle a mucho, porque sí. hay mucho... Uh, necesidad uh -huh. en los matrimonios. Así es que mi hermano, usted también, gracias también por compartir y ayudar a toda esa familia. Y hoy nos trae un tema para desarrollar, Cristo destruye la muerte. Sí, este, bueno, ese es un tema maravilloso porque a veces no nos ponemos a pensar la muerte, ¿da? Pensamos que la muerte solamente es porque alguien se murió y lo enterramos y se acabó, ¿da? Pero realmente lo que la Biblia nos enseña de la muerte o lo que Dios nos enseña de la muerte es algo muy diferente porque nosotros somos personas que estamos solamente de paso aquí en la tierra. Así es. No vamos a quedarnos aquí. Entonces, me gustaría que en este día comprendiéramos lo que significa realmente la muerte, porque no es algo pasajero o algo sencillo que nos pasa a nuestro cuerpo, sino que lamentablemente la muerte destruye todo lo que tenemos. Para eso vamos a proclamar la palabra del Señor en la primera carta de los Corintios capítulo 15 del versículo 21 al 22. Y dice así, un hombre trajo la muerte y un hombre también traerá la resurrección de los muertos. Todos murieron por estar incluidos en Adán y todos también recibirán la vida en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Para comprender un poquito más este tema, me gustaría que nos trasladáramos nuestra existencia a cómo Dios creó todo lo que podemos ver ahorita: el universo, la tierra, todo lo que hay. Entonces, si nos trasladáramos al libro del Génesis, cómo Dios platica con, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, dice: Hagamos al hombre. Uh -huh. Entonces, Dios nos creó con sus propias manos, pero dijo, el hombre ocupa vivir eh, armoniosamente porque vivíamos, bueno, originalmente Adán y Eva vivían en el paraíso, uh -huh. no tenían que trabajar, era un mundo maravilloso. Entonces, ellos estaban en el paraíso, pero dice, la muerte, ¿por qué la muerte? ¿O qué significa la muerte? Entonces, para eso hay que entender un poquito lo que dice el Génesis. Si nos vamos cuando Dios creó todo lo que vemos ahorita. Dios había creado a un ángel que era en ese momento la criatura más hermosa, uh -huh. era la criatura más, el ángel más hermoso uh -huh. y Dios confiaba en él, pero resulta que cuando ese ángel se dio cuenta que Dios iba a prescindir de él, que había alguien más importante que él, ya no le gustó. Uh -huh. Se rebeló contra Dios, buscó su ejército y quiso hacer una lucha imposible, o sea, no puedes pelear contra Dios. Ah, sí, ah, sí. Una lucha que él automáticamente perdió. Entonces, cuando él perdió, se rebeló contra Dios y no, no puede ganarle a Dios. Él, por más que lucha, no va a poder ganarle a Dios porque Dios es maravilloso y poderoso. Amén. Pero a nosotros sí nos puede hacer daño. Entonces, cuando Dios creó al hombre, este dice el relato del Génesis, que le dijo Dios a Adán: Mira, aquí tienes comida, tienes animales, pones el nombre, tú controlas todo lo que hay, pero por favor no comas. Del árbol de la ciencia, del bien y del mal, uh -huh. ni del árbol de la vida. Entonces, todo puedes hacer, todo está permitido, dice San Pablo, todo me es permitido, pero no todo me, me es provechoso. Entonces, en ese relato, la serpiente que era el más astuto, o sea, en ese tiempo, lo que estamos hablando que es el diablo, ¿no? engaña a la mujer, se rebelaron contra Dios. Entonces, cuando comemos o cuando ellos comieron de ese fruto del, del bien y el mal, decía, el, la sentencia era, si comes, vas a morir. Entonces, la serpiente le dice, no te preocupes, no te va a pasar nada, te vas a morir si eres hijo de Dios, y bla, bla, bla. Le, le hizo un, un teatro y, y la mujer lo creyó, lo comió, y miró que no se murió. Se lo dio a su marido, a Sadán, se lo, y no miraron que no murieron, dijeron, pues no morimos. empezaban a, a creer que realmente Dios no era como les había dicho. Cuando Dios aparece, les dice: ¿Qué hicieron? Este, no, pues comimos del, del fruto. Y le dice la mujer: No, pues la serpiente me dio. Y el hombre: No, pues que. Y entonces, ¿cuál fue el pecado ahí? Desobedecer a Dios. Pero lo más malo es que no se arrepintieron. De decir: ¿Sabes qué, Dios? Perdónanos, ¿eh? uh -huh. déjanos quedarnos aquí porque pues queremos estar aquí en tu presencia. Pero no se arrepintieron. La sentencia de Dios es: fuera del paraíso. ¿Por qué? Porque en ese paraíso estaba el árbol de la vida. Y dice más adelante en el, en, el, en el libro del Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Dios, déjame ver tu presencia, quiero conocerte cara a cara. Dios le dice, es que no hay criatura en la tierra que pueda ver mi rostro y permanecer vivo. Uh -huh. Por eso Dios tiene que expulsar a Adán y a Eva del paraíso. Entonces, al momento de ser expulsados, empiezan a luchar por su vida. Cambió, ya no eres, ya no eran eternos, porque ya se rebelaron contra el regalo maravilloso de Dios. Entonces, tuvieron que luchar por toda la eternidad, perdón, por todo el trayecto de la vida, tuvieron que luchar para comer, sobrevivir y ganarse un puesto otra vez con Dios. Pero los hombres somos malos. O sea, nos gusta la mala vida, nos gusta batallar. Entonces, si Dios te, te dice te doy esto, disfrútalo, y decimos no, yo le doy la vuelta por acá. Entonces, estamos, estamos este, batallando con, con las cosas porque queremos, porque Dios nos da libertad. Pero esa libertad les hizo daño. O sea, nos hace daño porque nos ocasiona ir a pecar y el pecado, la muerte. Entonces, eh, la consecuencia más grande del pecado es la muerte. Desobedecer a Dios, como le hizo Adán y Eva, es. La muerte automáticamente, pero no solamente quiere decir que nos, que nos morimos y nos entierran. No, es una muerte que se muere en nuestro espíritu, en nuestra alma. Ya no tiene presencia en Dios. Esa alma ya no entra a Dios. Ya no le pertenece a Dios porque nos, nosotros decidimos no ir con Dios. Entonces, durante toda la historia de la salvación, hasta que llega Jesucristo, los hombres batallaban para ir o vivir una vida más santa o más sana porque no había. La entrada al reino de los cielos, porque en ese momento Dios no había abierto los cielos porque estaba cerrado por la sentencia que hizo Dios. Entonces, cuando vio, Dios vio que los hombres no cambiaban, dijo: Voy a mandar a mi hijo para que al ver a Dios, para que al ver a ese ser maravilloso, pero con su propia carne, crean que yo vivo y existo y que los amo. O sea, fue algo que, que Dios dijo: Yo quiero que ellos entiendan que los amo que si creen en mí, ya no hay muerte para ellos. Tienen la posibilidad de ir al cielo y estar conmigo para la eternidad. Amén. Entonces, Dios tuvo que mandar a su Hijo para que todo el que crea en Él, dice el San Juan, todo el que crea en Él tenga vida eterna, que no muera, sino que tenga vida eterna para que llegue hasta la presencia de Dios. Entonces, toda la historia de la eternidad, eh, la historia de cuatro mil años aproximadamente, nadie podía entrar al cielo. O sea, hablamos de, de Moisés, de Jeremías, de Isaías, hablamos de esos seres grandes que siguieron a Dios, pero estaban en un lugar específico, pero no estaban en el cielo. Aunque fueron hombres grandes, aunque fueron hombres importantes en la Biblia, aunque siguieron a Dios, pero no tenían el derecho ni el permiso de estar en la presencia de Dios en el cielo, porque no estaba abierto el reino de los cielos para nosotros. ¿Sí? entonces estos, estas personas murieron en la esperanza de algún día resucitar o estar en la presencia de dios pero no estaba abierto el cielo para ellos entonces tuvo que venir jesucristo siendo dios y siendo hombre a abrir esa puerta y nos enseña jesucristo por el, durante ese tiempo que la vida se puede en cristo amén amén hermano y ahí es donde viene la pregunta Cristo destruye la muerte. Es cuando Cristo viene. Nos puede explicar cómo Cristo viene a destruir la muerte, cómo Cristo viene a darnos esa vida eterna prometida en su palabra. Uh -huh. Este, lo que pasa es que el pecado va manchando nuestra alma. El pecado va apartando cada vez más nuestra alma de la presencia de Dios. Porque lo dice, una alma sucia no puede ver uh -huh. a Dios. Un alma que esté completamente en pecado no puede ver a Dios. Entonces, Jesucristo es el ser maravilloso que vino a destruir ese pecado, romper esa cadena. Amén. Entonces, cuando Jesucristo, bueno, si quieren, en el cemento que viene, le explico abiertamente cómo es que Jesucristo viene a destruir completamente la muerte. La muerte ya no tiene autoridad en nosotros, ni en mí ni usted ni en ustedes que nos miran allá. La muerte ya no tiene poder sobre ustedes porque hubo alguien maravilloso y poderoso, Jesucristo, que vino a destruir la muerte. Y si tú lo crees, lo dice en San Pablo que si tú crees en tu corazón que Dios, que Jesucristo es el señor y que Dios el resucita a los muertos, te salvarás. Entonces hay que creerlo y hay que entenderlo y hay que vivirlo para que Dios tenga autoridad en nosotros y podamos ir a la presencia de Dios. Amén. Y algo bien importante es la autoridad a Jesús. Él no va a venir a la vida de uno si uno no le da esa autoridad. A que entre a la vida de uno, a destruir ese pecado que está habitando, que está robando la paz, que está robando eh, la tranquilidad en los hogares, en los matrimonios. Nosotros tenemos que invitar a Jesús y darle ese permiso. Te doy el permiso que entres con toda esa autoridad a destruir ese pecado que está habitando, que me está llevando a donde no quiere que Jesús. Jesús no está prometiendo una vida de la eternidad. Hermano, Víctor, vamos a invitarle a todos los hermanos y hermanas que no cambien de canal, que vamos a regresar en unos momentos, que esto se está poniendo bueno, hermano, porque Él nos va a explicar cómo realmente más a fondo, cómo destruye la muerte de Jesús en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. No cambies de canal, regresamos en unos momentos. Le doy gracias a Dios por su hijo le doy gracias a Dios gracias le doy siempre yo a mi Dios por cada día que me regala agradecido con el Señor que a veces tengo buenas y malas levanto al cielo mi corazón para ofrecerle mi don mi alma por mi familia gracias le doy el pan bendito nunca me falta Si estoy enfermo le doy gracias a Dios. Me siento sano le doy gracias a Dios. Y por mi hermano le doy gracias a Dios. Gracias le doy siempre yo a mi Dios. Porque sin él yo no soy nada. Manda su hijo y nos salvó. Nos damos cuenta cuánto nos ama. Corre su espíritu alrededor. Lleno de gozo está mi alma. Por eso canto con tanto amor. Todos alegres de gozo bailan. Continuamos aquí con ustedes, hermano. Gracias por seguirnos uh, en su programa Católico en Fuego. Mi nombre es Jaceli Mejía y es realmente un placer estar llegando a sus hogares. Sabemos que Dios está transformando las vidas de cada uno de nosotros y estábamos compartiendo aquí con el hermano Víctor Mercado un tema precioso de que Cristo destruye la muerte. Él nos platicaba del Antiguo Testamento a través de Génesis, donde Dios pone a estos personajes ahí en ese paraíso, pero el diablo es astuto y supo llegar y destruyó ahora, pero también por un hombre llegó la muerte, pero también por un hombre vino la salvación, y ese hombre vino a destruir la vida. Ahora el, evan, el en Corintios estábamos viendo de que todos, todos, hermano, usted, yo, los hermanos aquí y usted, hermano, estamos invitados a la vida eterna. Estamos a uh -huh. eso, porque Él vino a dar la vida, a destruir la muerte para que usted y yo tengamos vida eterna. Así es, hermano, vamos a continuar uh -huh. desarrollando este tema. Sí, este lo maravilloso de todo esto es que, que Jesucristo no hace excepción de nadie. Amén. O sea, todos, absolutamente todos, somos criaturas de Dios, todos estamos llamados. Y de hecho, dice la, la Escritura. Que no fue algo que nos ganamos. Uh -huh. O sea, Jesucristo destruyó la muerte, nos abrió la entrada al reino de los cielos y fue algo gratuito para nosotros. Uh -huh. O sea, no nos ha costado, no nos costó nada, pero ahí está la clave. Nosotros tenemos que ser constantes para poder llegar a o sea, Es gratis, uh -huh. pero si te dicen, ¿sabes qué? Arriba del cerro hay un millón de dólares. Es tuyo. ¿Qué tienes que hacer? Hay que subir al cerro. Eso, eso implica que hay que esforzarse. Eso implica que hay que sudar. Eso es lo mismo. Si queremos ir a la entrada del reino de los cielos, tenemos que esforzarnos. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo destruye la muerte? Lo que pasa es que como los seres humanos tenemos la tendencia todo el tiempo de hacer las cosas mal, de ir por el otro lado. Dios te dice, no robes y dices, ah, que al cabo no pasa nada. Y te llevas uno y te la vas. El problema es que vamos creciendo cada vez más en el pecado y cada vez más el pecado va perdiendo mentalmente importancia a nosotros. O sea, ya no es un pecado, decimos, pues es un pecadito, ah, que al cabo nadie se dio cuenta, que al cabo no pasa nada. Pero pecado es pecado. O sea, el pecado es una desobediencia y la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, hay pecados que son sumamente graves, hay pecados veniales, hay pecados completamente graves o mortales. Uh -huh. Pero la, la importancia aquí es que tú te des cuenta si el pecado realmente que estás haciendo lo haces con toda la voz. ¿Hay ventaja o se te salió? Uh -huh. Simplemente no te diste cuenta. Uh -huh. Aquí lo que Jesucristo quiere que, que tú, hermano, y yo, nosotros, uh -huh. entendamos, es que si Cristo dijo, Padre, yo estoy dispuesto a morir, por ti, por él, por aquel, y no me importa la consecuencia, yo voy a derramar mi sangre porque me interesan estos hermanos y yo los voy a rescatar con mis propias manos. Si Jesucristo dijo al Padre: Yo lo hago, voy a derramar mi sangre en la cruz. Uh -huh. O sea, si Él nos tiene tanto amor, ¿por qué no corresponderle a ese amor? Uh -huh. Entonces, Cristo. Dice, no me importa si has batallado, si has sufrido, si has llorado, si has pecado, solamente déjame entrar a tu vida. Déjame encontrar, en, encontrar ese espacio que nadie ha visto, espacio que tú no sabías, y déjame destruir y sacar de raíz eso que te aparta de la presencia de mi Padre. Eso que te hace apartarte de, las, de los compañeros, pelear, tener envidias, porque lamentablemente somos seres humanos. Y nos gusta mucho pelear, nos gusta mucho señalar, nos gusta mucho criticar. Y eso es lo que Jesucristo quiere sacar de nuestro camino, de nuestro corazón, de decir, si yo ya hice eso, simplemente sígueme. Si yo dije, yo en la muerte, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, yo derramé mi sangre en la cruz y eso no es solamente un pedazo de madera, es una cruz, significa vida. Entonces tenemos que creer. Que Cristo cuando descendió al infierno, descendió a los infiernos, Él con autoridad y poder descendió y se trajo a todas las personas que Dios les había dicho, tráeme a Él, a Él y a Él, porque murieron creyendo que yo era su Dios y se esforzaron por ser mejor. Con autoridad bajó Cristo al infierno y se llevó a esas personas, les dio la oportunidad de estar en la presencia del Padre. Entonces, Cristo tiene la autoridad sobre la muerte. Porque lo dice en su misma palabra, Amén. ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está tu autoridad? O sea, Cristo tiene autoridad sobre todo, ¿por qué? Porque Dios puso todo bajo sus pies. Amén. Y le dio la autoridad de destruir, de, destruir, de destruir todo cuanto haya. Pero Cristo no viene a destruirnos a nosotros. Cristo viene a destruir el pecado, Amén. la muerte. Amén. Y esa es, sabes, muchas veces la ignorancia de muchos uh, hermanos tener miedo que tal vez ya caeron en el pecado y ya dice, "No, pues yo ya no puedo salir de esto." ¿Cómo pueden hacer esos hermanos? Porque podemos decirle nosotros, Jesús viene a destruir todo ese odio, todo ese rencor, pero un consejo para que ellos inviten a Jesús, ¿cómo podemos aconsejar a esos hermanos? ¿Qué les podemos decir a esa mujer que tal vez se metió uh, en adulterio, tal vez uh, yo no sé cuál será lo que tiene que destruir Jesús? ¿Qué consejo le damos a ese joven que está en las drogas y tal vez hasta matado? ¿Qué puede hacer ese joven, hermano Víctor? Sí, lo que pasa es que no para todos es fácil abandonar su camino. O sea, no para todos porque hay unas personas que somos más egoístas, somos más rencorosos y nos cuesta más dejar eso atrás. Por eso cuando nosotros permitimos y decimos, Señor Jesús, yo te doy la autoridad completa de mi vida. Cristo viene y nos limpia y nos saca muchas cosas malas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que tenemos que comprender que somos seres humanos, que los seres humanos tenemos la tendencia a caer una, otra uh -huh. y otra y otra vez. Pero la importancia de esto es que Cristo siempre está aquí, siempre. O sea, te dice, te caíste, no importa, aquí estoy. Si te cuesta mucho perdonar, no importa, aquí estoy. Poquito a poquito vamos a ir avanzando para que se te vaya olvidando esa cosa. Entonces, cuando Cristo entra a en nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestro corazón y nuestra perspectiva tiene otro sentido. Nuestro sentido de la vida es diferente. Ya no tenemos que voltear a decir, es que yo quiero ser rencoroso. Porque ese es el problema cuando Dios entra a en nuestra vida, cuando Dios nos sana. Decimos, es que yo estaba mejor allá porque allá yo, yo hacía lo que quería. Uh -huh. Pero es que no es que hagamos lo que queramos. Es que cuando le abrimos el corazón a Cristo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra idea, nuestros ojos, incluso nuestros ojos ven diferente el mundo. Amén. Amén. O sea, incluso hasta respiramos diferente Amén. porque tiene otro sentido. Entonces, si tú estás pasando por esa tribulación de decir, no puedo hacer cómo cambiar a mi marido. Tengo problemas con mis hijos. No me escuchan. No puedo perdonar. No puedo olvidar. Amen. Tengo odios. Tengo. Tranquila o tranquilo. Lo primero que hay que hacer es respirar. Y en tu silencio, en, en tu intimidad, decir: Señor Jesús, yo quiero que tú seas la persona más importante en mi vida. Amen. Yo Amen. quiero que tú tomes la autoridad de mi vida y que saques de mí todo aquello que no te agrada. Todo aquello que destruye mi vida, mi corazón, mis pensamientos o mi futuro, porque cada pecado que hacemos cambia el curso de nuestra vida, cambia el curso de nuestro destino. Porque si tenemos que ser buenos o tenemos que hacer una obra de caridad, cambiamos la vida de una persona para mal, o la de nosotros o la de nuestros hijos, ¿no? Lo más importante que muchas veces a esas personas que más queremos, a esos hijos, a esa pareja que a tus papás muchas veces, porque son las personas que uno más quiere y es el que más daño hace por el pecado que está habitando en uno. Sí, entonces, entonces no hay que volverse loco diciendo Ay, es que no, tranquilo. Hay que tomar tiempo y darle el tiempo a Jesús porque él tiene su tiempo. No es el de nosotros. Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios, si vamos a misa, si nos confesamos, si rezamos nuestro rosario y estamos en una completa conexión con Cristo, él de a poquito, a poquito nos va a ir mostrando cuándo va a ir destruyendo ese pecado que hay en nosotros. Entonces, entre más vayamos avanzando en la vida en Cristo, vamos abriendo ese camino y vamos subiendo un escaloncito para ir llegando a la vez a la presencia de Cristo, a la presencia de Dios. Entonces, tenemos que olvidarnos de los rencores y de las envidias. Esos ese rencor o esa envidia, lamentablemente ese pecado, es bien difícil de sacar del corazón de las personas. Y ese es como una pelotita, ¿no? Que, que está amarrado a un hilo. Dices tú, ya no tengo rencor y, y da la vuelta y regresa. Porque el diablo sabe nuestra debilidad mm -hmm. y está buscando siempre la oportunidad de cómo apartarnos de Cristo. Entonces, eso que decimos que, que tenemos un angelito aquí, bueno, otro malo, es, si lo vemos literalmente pasa, ¿no? Porque Cristo todo el tiempo nos dice, ánimo, aquí soy, pero el otro está diciendo, no pasa nada, pues róbate eso, no pasa nada, métete un ratito, no te pasa nada. Como lo hizo con los primeros padres. Uh -huh. No pasa nada, cómetelo. Entonces, tenemos que darle completa autoridad y permiso a Cristo para que empiece a poco a poquito sacar ese pecado. Y decirle, ayúdame porque yo no puedo, hay que reconocer nuestra fragilidad, uh -huh. hay que reconocerle ante Cristo. ¿Sabes qué, Señor? Me cuesta mucho. O sea, o prácticamente decirle, la, la, la verdad no puedo. Uh -huh. O sea, si tú puedes todo, dime, enséñame y ven. Pero si me cuesta mucho y sabes que me cuesta, pero enséñame ese camino. Ah, y eso es bien importante, hermano Víctor, invitar a los hermanos. Realmente, primero, número uno, reconocer. Uh -huh. Reconocer que usted solo no puede. Mientras usted no reconozca, es como el alcohólico. Si el alcohólico no reconoce que tiene ese mal, es imposible que se le pueda ayudar. Pero en el momento que él reconoce que no puede solo dejar el alcohol y busca ayuda, ese es el primer paso que uno debe de hacer como cristiano, realmente para que usted entre, que un día gozar de esa vida eterna que la palabra de Dios nos ha dicho este día, hermano, usted va a ser realmente bendecido, porque donde está Cristo, donde habita Cristo, hay victoria, hay ganancia, mi hermano. Hermano Víctor, ¿qué le parece? El tiempo se nos ha ido así muy rapidito y realmente fue un placer estar con usted eh, hoy llevando los 200 programas al aire. Amén. Una bendición grande. Vamos a orar por todos hermanos y hermanas familias que hoy nos han visto, que nos han escuchado. Que esa bendición caiga con, y que destruya el pecado. Amén. Empezamos, Amén. hermano. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy contento y feliz, la verdad. Y hermano que me estás viendo. Déjame decirte una cosa muy importante. Tú eres de gran valor para Dios. Cuando tú lo comprendas, tu vida va a cambiar. Cuando Cristo entre a tu vida y le diga, Señor Jesús, aquí está mi corazón, quiero que aquí evites, todo va a ser diferente. Y ahora cierra tus ojitos ahí donde estás. Vamos a, a pedirle al Padre Todopoderoso que empiece a transformar tu vida. Señor, tú que eres el Todopoderoso, tú que... Destruiste el pecado y la muerte en esa cruz con autoridad y con poder. Te pido que en este momento, Señor Jesucristo, derrames... Tu presencia y tu amor en esas personas que están ahí viéndonos y escuchándonos, que se, se encuentran afligidos, se encuentran con problemas, se encuentran que no saben para dónde ir, Señor. Ve a su auxilio, mi Señor. Ve a su hogar, ve a su casa, ve a su corazón y muéstrales tu presencia, Señor. Muéstrales tu rostro, muéstrales tu camino, Señor Jesús. Muéstrales que tú los amas, Señor. Derrama, Señor, esas bendiciones que tanto buscan en su corazón, Señor. Tú que todo lo puedes y que tú que todo lo sabes, Señor Jesús, te pido que derrame, Señor, abundantes bendiciones sobre esas personas. Así sea, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.